Hablemos de los que derrochan el agua. Nuevamente siempre hay que hacerle recordar. ¿Cuáles son esos distritos que derrochan agua? Porque la verdad es que la derrochan al final. No tienen, se van a lavar los dientes y dejan el caño abierto, se toman unas duchas pues de media hora. Generalmente son los distritos de San Isidro, Miraflores, La Molina, que tienen un consumo aproximado por persona de 250 litros por día, ¿no? ¿Y cuánto debería ser el promedio? En realidad uno podría estar perfectamente con 100 litros. O sea, están gastando más del doble, casi el triple de lo que podrías gastar. Ahora, y esto es importante que lo pongamos en perspectiva, ¿no? Porque tienen dos efectos. Primero, claro, se consume de más, por el desperdicio terminas pagando más. Pero el hecho también del efecto es de que si se consume más, y es un sistema, es una red. Cuando viene y pasa la red y consumo el agua, dejo menos agua para los que están más adelante del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en las zonas periféricas, por lo general, tienen una menor disponibilidad de agua. Pero más aún, el problema más grave es conlleva a que no puedan, los que no están conectados, por ejemplo, terminan teniendo un efecto más grave aún. Terminan consumiendo, por lo general, la tercera parte de lo que deberían consumir. Si en promedio se observa a nivel nacional consumen 14 metros cúbicos por familia, una familia no conectada consume solo 5, pero termina pagando el doble de lo que una familia usualmente paga. ¿Qué conlleva? Hemos estimado que en el caso de Lima, por ejemplo, una persona que, un hogar que paga 47 soles por consumir 14 metros cúbicos de agua, 47 soles es cuando está subsidiado y 57 cuando no está subsidiado. Una persona que no está conectada y que tiene que comprar el camión cisterna, consume la tercera parte, pero paga como 80 soles. O sea, termina, paga el doble y consume la tercera parte. Entonces, es un tema central para el desarrollo el tener una política integral de cierre de brechas. Es muy importante lo que ha venido a contarnos esta tarde. Le agradecemos su presencia en la edición del mediodía. Muchísimas gracias a Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS.